Mis queridos amigos, para Benamérica es un verdadero honor, un placer estar acá y estar compartiendo este coloquio de un tema tan vital, fin de la impunidad en Venezuela. Hace ya unas semanas atrás, cuando Beatriz Rangel nos habló de la posibilidad de hacer juntos este coloquio, le dijimos de inmediato que sí, por supuesto que sí. El tema apasionante, fin de la impunidad. Y cuando hablamos de invitar a Walter Márquez, estamos haciéndolo porque debería estar acá, en físico, en, en, en Estados Unidos en este momento. Y si no lo está y va a estar conectado de, de, por Internet, es precisamente por la situación venezolana que no le deja salir. Ha tenido que tomar la decisión de no poder venir en, en, en resguardo. Un hombre que ha estado denunciando corrupción, que denuncia hechos gravísimos de violación de derechos humanos en la alcaldía de San Cristóbal ante la Fiscalía del Ministerio Público y el Ministerio Público, en lugar de abrir una investigación sobre, sobre los hechos denunciados, abre una investigación contra Walter Márquez por presuntos delitos de incitación al odio. Esta es la situación en Venezuela. Que este tema es absolutamente apropiado. Ayer, cuando reenvié la invitación a, a mis amigos a través de WhatsApp, una de mis amigas, Nelly, me responde la invitación. La, con, la siguiente, con el siguiente comentario, diciendo, coloquio fin de la impunidad en Venezuela. Y dice, ¿Será posible que algún día termine la impunidad en Venezuela? Por supuesto que me inspiré y de inmediato le escribí y le dije, qué buena pregunta, Nelly. Esta pregunta tuya nos anima a no parar hasta lograrlo. Su respuesta fue un baño de agua fría. Me dice, moriremos en el intento. Esto lo escribió a las 4 y 4.37. Pero a las 4 y 38 me pone una frase que me refresca. El éxito es una decisión. Y esto cambia el asunto. Es una decisión. O sea, que haya justicia en Venezuela es una decisión que tenemos que tomar. Y en el momento en que la tomemos todos y comencemos a avanzar comienzan a abrirse a las posibilidades. Justicia en Venezuela, en el interior del país, implica cambio de régimen, por supuesto. Significa sacar la dictadura. No, no podría ser de otra manera. Ahí conocemos bien toda la podredumbre y toda la coordinación que allí existe. Por supuesto, mientras tanto, avanza la justicia internacional. Y sobre ese tema, seguramente, que Walter tiene mucho que decirnos. ¿Cómo ha ido avanzando la justicia internacional? Y cómo si algo, Nicolás Maduro le tiene miedo es precisamente a la justicia internacional. Los pasos se, dan, se están dando. ¿Es lenta la justicia internacional? Es lenta, lo convenimos, pero los pasos se están dando y es segura. Y él tiene un temor bien fundado además a la Corte Penal Internacional que viene haciendo su tarea. Sobre este tema vamos a hablar. De modo que estoy feliz de que podamos haber abierto este espacio para discutir sobre este tema tan importante. Gracias a los que han venido, gracias a los que nos están siguiendo y por supuesto gracias al Interamerican Institute for Democracy por abrir siempre sus puertas a este tipo de debates que son realmente fundamentales para la siembra de democracia. Muchas gracias.